Trabajadores salubristas celebraron la aprobación del presupuesto 2025, en el que se aprobó un incremento salarial e incentivo económico para todo el personal. Con mucha felicidad y regocijo, trabajadores salubristas celebraron el incremento salarial para su sector tras conocer el detalle del presupuesto 2025 aprobado por el Congreso. Nos sentimos muy satisfechos de que nuestra lucha, nuestro objetivo se cumplió. Bendito sea Dios, gracias al apoyo del Congreso, de la mayoría de diputados, aunque hubo uno que otro que no estuvo de acuerdo y no estaban de acuerdo con nuestras políticas, pero al final pues no les quedó otra que ceder, ya que esta lucha no va en beneficio para dos o tres personas, sino que va en beneficio para todo el pueblo salubrista de Guatemala, quienes en la pandemia COVID-19 estuvieron al frente de la pandemia, aunque con miedo también, porque era una exposición doble, que se exponían ellos y exponían a sus familias al contagio. Aquí estamos, no estamos pidiendo algo más de lo que merecemos. Creo de que estamos pidiendo lo que nosotros creemos, que se nos dignifique nuestros salarios, que se nos dignifique como personas y como trabajadores del pueblo de Guatemala. Asimismo, se admitió un incentivo económico para todo el personal, además la reclasificación y continuidad del proceso de incorporación de personal temporal al renglón 011. Le damos gracias a Dios que todo salió bien, porque en un momento pensamos, pues nos poníamos a pensar, ¿verdad?, que era como la 1, 2 de la mañana y todo estaba como que no cedía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, todos los diputados, bendito sea Dios, les tocó su corazón para que pasara el presupuesto, pasara todo el... Los salubristas estuvieron 11 días pernoctando en la octava avenida entre décima y novena calle en el exterior del Congreso y este miércoles en horas de la mañana se retiraron.